Señores, este octavo día de juicio está fuerte. Las cosas se están poniendo peludas. Entonces, en horas de la mañana le comentaba que mencionaron a varios políticos del Partido Libre, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Y usted lo vio ya en el primer resumen. Y si se lo perdió, se lo vamos a presentar al final de este video. Pero agárrese porque viene en estos precisos momentos lo que sucedió en la segunda etapa de este día número 8 de juicio en contra de Juan Orlando Hernández en horas de la tarde. Veamos a continuación. Entra el jurado. Juez Castel, avíseme si hace demasiado frío. Señor Gutwillig. Aso a Gutwillig, señor Rivera, ¿proporcionó información a la DEA que condujo a arrestos, incluido Fabio Lobo? Davis, sí. Ausa, ¿dónde fue detenido Fabio Lobo? Davis, Haití. Ausa, ¿cuándo conociste a Giovanni Fuentes Ramírez? ¿Te preguntó sobre su laboratorio de cocaína? Davis, sí, y en 2013. Después de que lo allanaran. Ausa, ¿te rendiste ante Estados Unidos por culpa de Jo? Davis, no, señor. Ausa, desde 2012, después del soborno de $250,000 a Jo, ¿su tráfico de drogas estaba protegido por Jo? Davis, sí. Ausa, no hay más preguntas. Juez Castel, puede dar un paso down. Davis, gracias señor. Juez Castel, el gobierno puede llamar a su próximo testigo. Testigo, soy Andrea Santos. Ausa, señora Santos, ¿de dónde es usted? Andrea Santos, Honduras. Ausa, ¿cuándo te mudaste a Estados Unidos? Andrea Santos, 2016. Ausa, ¿ha excedido su visa? Santos, sí. Ausa, ¿has regresado a Honduras? Andrea Santos, no. Por miedo. Ausa, ¿está solicitando asilo? Santos, sí. Ausa, ¿dónde vivías? Santos, San Pedro Sula. Ausa, ¿cuánto tiempo viviste con Porky? Andrea Santos, un año. Ausa, ¿lo viste haciendo las señas de pandilla? Santos, sí, en una foto. Ausa, ¿te mudaste? Santos, sí. Ausa, ¿por qué te había pedido que empaquetases crack? Santos, sí. Ausa, ¿cómo supiste que Tigre Bonilla envió armas a Porky? Santos, porque hablaron por teléfono. La respuesta de Tigre Bonilla fue que este no sería el último acuerdo que harían juntos. Ausa, ¿cuándo viste por última vez a Porky? Santos, 2014. Interrogatorio. Estábile, abogado de Jo, ¿cuántas llamadas telefónicas le hicieron escuchar los fiscales? Santos, no lo recuerdo. Sin redireccionamiento. Juez Castel, próximo testigo. Agente especial Daniel McNamara, en la Unidad de Investigaciones Bilaterales, Hemisferio Occidental. Ausa, ¿está familiarizado con Porky y estas llamadas? McNamara, sí. Ausa, dice, entró el ministro que nombró Juan Orlando. ¿Entonces? McNamara, Brian Ruiz trabajaba para un hermano del presidente, Juan Orlando. El presidente asignó un equipo de élite para matarlo. Ausa, voy a ofrecer algunas estipulaciones. Juez Castel, hagamos una pausa ahora. Han vuelto. Ausa, lea este documento. McNamara, Juan Orlando Hernández en gmail.com. Ausa, línea 22. McNamara, Jo. Ausa, ¿y esta es la información de contacto del celular de Giovanni Fuentes? McNamara, sí. Ausa, ¿del comisario Martínez qué dice? McNamara, para evitar escuchas telefónicas, ¿cómo buscarlas? Ausa, ¿cuál fue la fecha? McNamara, 25 de febrero de 2020. Ausa, ¿qué dice por qué aquí? McNamara, que el presidente asignó un equipo para matarlo antes de que sea un inconveniente si los estadounidenses lo arrestan y se lo llevan. Ausa, ¿revisaste fotos de armas de fuego en el celular de Giovanni Fuentes? McNamara, sí.
AUSA, el documento público hizo referencia a una ametralladora verde que Giovanni Fuentes obtuvo de un oficial militar hondureño de alto rango. McNamara, sí. AUSA, una estipulación entre los abogados de Estados Unidos y Ho, de que estas pruebas son de iCloud de Giovanni Fuentes. AUSA, ¿qué dice esto en la cuenta de iCloud de Geo? McNamara, CC, 4 es Juancho. AUSA, ¿y Juancho es un apodo para Juan Orlando Hernández? McNamara, sí. AUSA, ¿y en cuanto a Edgar Ríos, o Plutón? McNamara, él, dice, ¿los están resucitando de entre los muertos? AUSA, ¿y Plutón ha fallecido? McNamara, sí. AUSA, estipulación sobre los teléfonos de Tony Hernández incautados al ser arrestado en el aeropuerto de Miami. Leamos los mensajes. Tony Hernández el 9 de marzo de 2018 escribe sobre el rifle, sí, me gusta. Entonces, me gustaría calibre 17. AUSA, de los contactos en el teléfono de Giovanni Fuentes, ¿puedes leer esto? McNamara, Juan Orlando Hernández en gmail.com. AUSA, no hay más preguntas. Juez Castell, contrainterrogatorio. Estabile, abogado de Ho, ¿ese es su correo electrónico personal? McNamara, no lo sé. Abogado de Geo Stable, ¿hablas español? McNamara, no. Revisé las traducciones. Estable, no hay más preguntas. AUSA, el gobierno llama a Fabio Lobo. Testigo, soy Fabio Porfirio Lobo Lobo. AUSA, ¿de dónde eres? Fabio Lobo, Honduras. AUSA, ¿de dónde vienes hoy? Fabio Lobo, Centro Correccional del Condado de Essex. Me meto por narcotráfico. AUSA, ¿quién es? Foto. Fabio Lobo, Pepe Lobo. Mi padre. AUSA, ¿ocupó algún cargo político? Fabio Lobo, primero, presidente del Congreso Nacional. Luego presidente de la República de Honduras. AUSA, ¿qué años fue presidente? Fabio Lobo, 2010 a enero de 2014. AUSA, mientras su padre era presidente, ¿participó en el narcotráfico? Fabio Lobo, sí. AUSA, ¿conociste a algún político en Honduras? Fabio Lobo, sí. AUSA, ¿reconoce alguno aquí en la corte? Fabio Lobo, sí, Juan Orlando Hernández por allá. AUSA, descríbelo. Fabio Lobo, lentes, corbata azul, camisa blanca, traje oscuro. AUSA, ¿lo conoces por apodos? Fabio Lobo, sí, Jo. AUSA, ¿cuándo lo conociste por primera vez? Fabio Lobo, principios de 2002. AUSA, ¿qué cargos ha tenido? Fabio Lobo, Congreso, luego presidente. AUSA, ¿cómo fue tu relación con Jo? Fabio Lobo, muy cercano, sumamente personal. AUSA, ¿sobornaste a políticos? Fabio Lobo, sí. Ajo. AUSA, ¿cuántas veces? Fabio Lobo, dos veces. Por su campaña para presidente. AUSA, ¿cuándo hablaste por primera vez sobre tráfico de drogas con Jo? Fabio Lobo, 2009. AUSA, aparte de los sobornos que le diste a Jo, ¿sabías que otros narcotraficantes le dieron a Jo? Fabio Lobo, sí. En una reunión, un líder del cartel de Sinaloa me dijo que también le dieron a Jo. AUSA, ¿qué te dijo Jo? Fabio Lobo, que había recibido un aporte de unas personas de Sinaloa. AUSA, ¿cuántos años tienes? Fabio Lobo, 51. AUSA, ¿qué trabajo tenías? Fabio Lobo, yo fui juez, juez penal. 2000 a 2009. AUSA, ¿tu padre alguna vez estuvo involucrado en discusiones sobre el lavado de dinero de los cachiros? Fabio Lobo, sí. Y obtuvo una contribución de campaña a cambio de protección. Juez Castell, lo daremos por terminado. Juez Castell, la llamaremos un día. Señores, como pueden ver, hoy ha sido un día caliente en este juicio. ¿Quién diría que a Pepe Lobo lo echaría de cabeza su propio hijo? Y aparte de eso también doblando a Juan Orlando Hernández.
En la primera etapa de este día 8 de juicio, se mencionó también a Carlos Zelaya, a Mauricio Villeda y al mismo Manuel Zelaya. Si usted se lo perdió, no se preocupe, aquí le presento lo que sucedió por la mañana. Ahora en el juicio del expresidente Jo de Honduras, Devis Rivera Maradiaga todavía en contrainterrogatorio, después de llamar a Jo Cachiro. Entra el jurado. Juez Castel, señor Rivera, usted todavía está bajo juramento. Abogado de Jo Colón, señor Rivera, antes de que volvamos a su servicio de la DEA. Juez Castel, señor Colón, solo haga una pregunta. Colón, en Denis, ¿cuál fue el origen de esos $50,000 para Tony Hernández? Devis Rivera, era mi dinero. Abogado de Jo Colón, ¿le diste muchos USB a la DEA? Devis, y documentos de sobornos a políticos. Colón, ¿incluidos sobornos a Mauricio Villeda del Partido Liberal? Devis, sí. Colón, ¿y usted sobornó a Carlos Zelaya de Libre? Devis, sí. Abogado de Jo Colón, ¿cuánto sobornaste a Villeda? Devis, entre $200,000 y $250,000, señor. Colón, ¿sobornaste a Oscar Nájera? Devis, sí. Colón, pero no tienes videos de Jo, ¿verdad? Devis, yo no. Colón, ¿ni Ana ni Hilda Hernández? Devis, no. Abogado de Jo Colón, ¿puedo tener un minuto? Juez Castel, acabamos de empezar, señor Colón. Le sugiero que tenga sus preguntas listas cuando venga a la corte, para que no tengamos retrasos como este. Colón, lo siento. ¿Savillón te sugirió grabar? Devis, no, mi primo. Devis, en Honduras es común que los políticos acepten sobornos relacionados con la droga y luego los nieguen. Abogado de Jo Colón, ¿sobornó a Carlos Zelaya del Partido Libre? Devis, di, entre $100,000 y $200,000. Colón, ¿es hermano del expresidente, Mel, Zelaya? Devis, sí. Abogado de Jo Colón, la fiesta en 2012, fue en ese momento como el escenario de Hilda Hernández del que hablamos. Ausa, objeción. Esa no es una pregunta. Juez Castel, sostenido. Colón, el encuentro con Hilda Hernández en un helipuerto. Ausa, nunca dijo que fue en un helipuerto. Devis, fue en Tegucigalpa. Abogado de Jo Colón, ¿Jo era importante para ti? Devis, Pepe Lobo me dijo, a través de Fabio Lobo, que teníamos que sobornar a Jo porque iba a postularse para presidente. Ahora otra barra lateral larga, Jo parado solo en la mesa de la defensa, mirando. Están de vuelta. Abogado de Jo Colón, ¿no te dijo tu hermano Javier que Hilda Hernández se fue sin el dinero? Devis, él no dijo eso. Colón, ¿te dijo que no le dio el dinero? Juez Castel, no parece una pregunta. Devis, dijo que dio $250,000. Abogado de Jo Colón, pongamos la transcripción sobre Arnaldo Urbina Soto, el alcalde de Lloro. Ausa, por favor, anótelo, no está en evidencia. Colón, retiro la solicitud. Publiquemos otra, ¿no podemos? Ausa, estamos felices de publicarlo. Abogado de Jo Colón, por favor léalo. Devis, amigo, ¿crees que Juan Orlando quiera invertir en un par de kilos? Colón, ¿qué pensaste que significaba? Devis, que si fuéramos discretos podríamos traficar drogas. Colón, moverse para atacar. Abogado de Jo Colón, ¿qué significa, me lleve? Devis, podría llevarlo a caminar a cualquier parte. Colón, o a la cárcel. Devis, eso no es lo que entendí. Colón, pero la cárcel es posible. Ausa, objeción. Preguntado y respondido. Juez Castel, sostenido. Juez Castel, ¿cuánto más, señor Colón? Abogado de Jo Colón, no más de 5 minutos, solo 2 preguntas más y listo. Sobornándolos y grabándolos, ¿por qué tendrías que extorsionarlos si ya los sobornaste? Ausa, objeción. Juez Castel, sostenido. Abogado de Jo Colón, ¿pensaste que obtendrías lo que sobornaste, verdad? Devis, ayuda a proteger los cargamentos de cocaína, danos información del gobierno, de los narcopolíticos. Colón, ¿eras valioso para la DEA? Devis, empecé a grabar antes de ser informante. Abogado de Jo Colón, ¿te dijeron que continuaras? Ausa, objeción. Impreciso. ¿Continuar haciendo qué? Colón, grabando, ¿no? Devis, fueron por iniciativa mía. Los políticos corruptos nunca actuaron contra mí.
me entregué. Abogado, dejó Colón, incluso después de trabajar con la DEA, ¿mataste a 3 personas? Davis, ocurrieron mientras yo estaba en conversaciones con la DEA y aún no trabajaba con ellos. Colón, tengo 5 minutos más. Juez Castell, haga su pregunta. Colón, ¿qué pasa con los compradores testaferros? Abogado, dejó Colón, ¿qué tal el señor Maradiaga López? Davis, ¿qué quieres decir con qué tal? Colón, ¿quién es él? Davis, un pariente, ya te dije eso. En la mesa de la defensa, los otros abogados de Jo están susurrando, porque Jo mira la pantalla de una computadora. Abogado, dejó Colón, ¿qué tal va con Honduras? Davis, recuerdo el Banco Continental. Colón, ¿no recuerdas el Banco de Occidente? Ausa, objeción. Relevancia. Colón, ¿puedo acercarme? Ausa, este es un documento que nos dieron anoche. Davis, no sé nada sobre esto. El segundo abogado de Jo le muestra a Colón algo en la pantalla del portátil. Mientras tanto, Jo está escribiendo algo a mano. Juez Castell, damas y caballeros, tomaremos un descanso. Bueno, así damos por concluido el día número 8 de juicio en contra del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Le invitamos nuevamente a suscribirse. Le estamos tirando 2 videos resumen diario. Uno que resume la mañana y el otro que resume la tarde, y que también le presentamos lo que sucedió en la mañana. Así que siempre pendiente. Active la campana de notificaciones y únase a nuestro canal en WhatsApp. Ahí está el link en el primer comentario. Nos vemos mañana. Aquí, en Honduras Informa. En este canal te decimos la verdad, sin ser de Mel, sin ser de Juan, sin ser coyote o tacuacín, sin ser la vaca intelectual y sin armar mucho cagadal, como dice Chago, componete animal. Honduras Informa, la verdad siempre para ti. Honduras Informa, aquí nos vale cachinflín. Suscríbete ahora, suscríbete ahora. O si no, Marvin Ponce te saldrá en la madrugada y te dará tremendo pico. Oh, 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 la verdad siempre para ti. Oh, 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 amigo, after King Play Masters. Oh, 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 la verdad siempre.